Muy buenas a todos, soy Escocés y volvemos con Europa en guerra otra vez en este maravillosísimo juego de World Boss con el update de diplomacia. Pero antes de que demos comienzo al nuevo episodio, quería recordaros que en la página de Instant Gaming podéis comprar vuestros juegos favoritos con descuentos de hasta el 70%. Además, si usáis el link que os dejo debajo en la descripción, estaréis apoyando el canal y vosotros pilléis el descuento. Ahora mismo está Resident Evil con más de 20% de descuento, 20% de descuento en el Animal Crossing, 20% de descuento en el Bannerlords, ¿sabéis? El Mountain Blade 2. O sea, tenéis verdaderamente cosas que os interesan. Así es que no os digo nada más. Abajo en la descripción tenéis el link y ya busquéis si os interesa, ¿vale? Bueno, amigos, lo que os decía. Hace mucho que no subo esto y va a ser así. No lo voy a subir de diario, ni mucho menos. De vez en cuando subo un episodio y ya está. Y no os quejéis, ¿vale? Y dejad de pasar por todos los vídeos a decir sube Wolvos, sube Wolvos, porque como sigáis haciéndolo, al final no lo subo. No sé si os dais cuenta. Cuanto más lo pidéis, menos lo estoy subiendo. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Bueno, repasando. Grandes acontecimientos. Se separó Italia y Lombardía. Ahora son dos regiones completamente diferentes. Esta es la vieja Italia, porque realmente esta es la Italia nueva y esta es la Italia vieja. Deberíamos de cambiar el nombre ahí un poco. Luego tenemos Nueva Ucrania y Austria, por aquí dándose de leches con algunas ciudades de Italia. Rusia cayó a manos de la Unión Soviética. Veremos hasta dónde consigue llevar, aunque Nueva Ucrania está tocha por esa zona. Luego tenemos Inglaterra, ¿vale? Que pues fijaos cómo se ha puesto Inglaterra, ¿vale? Que ahora tiene todo esto, que es parte de Alemania. De hecho, vamos a irlo viendo, ¿vale? Y cambiando los nombres bien. No, es Alemania que tiene la capital en Inglaterra. Pues vamos a hacer las cosas bien, tío, ¿por qué? Si no, luego esto es un lío, ¿vale? Control C y nos vamos para acá y le decimos aquí, ¿vale? Aunque haya movido la capital, pues así lo vamos a hacer. Tengo que decir que Irlanda, ¿vale? Que Irlanda es Irlanda, ¿vale? Irlanda tiene conquistado todas las islas británicas e Islandia, a falta de esto, que donde está la capital de Alemania, ¿vale? Ahí ya me había liado. Lo mismo vamos a hacer con esto, porque esto es el Reino de España, ¿vale? Aunque está en la ciudad de Marruecos. Entonces, para no liarnos, nos metemos aquí, copiamos esto, control C, que se habían independizado, ¿os acordáis? Vamos a poner esto aquí, de booty. Y luego, por supuesto, Libia sigue estando tochísima porque tiene prácticamente toda la península, tiene todo el norte de África, menos lo poquito que está aquí en guerra con España. Luego por aquí tenemos Grecia, que se está poniendo muy pepino, muy pepino. Luego Turquía le cayeron las bombas, así que se fue un poco muy fuerte a la mierda. Luego Nueva Israel tiene todo esto contra Egipto del Oeste. Palestina cayó, pobrecitos míos. Escocia cayó, pobrecita mía, a ver si se independiza. Luego Noruega tiene todo el norte, bueno, tiene todo Escandinavia, ¿vale? Polonia, que está un poquito ahí muy, muy en la mierda, ¿vale? Pero bueno, está. Y bueno, pues vamos a ver la clasificación aquí, ¿no? Vamos a echar un vistacillo. Irlanda, la primera, es que está muy tocha. Luego Libia, ¿vale? Que ha bajado. Si no, Libia estaría la primera, yo creo. Ha bajado porque se independiza España. Luego tenemos Noruega, que como os decía, está bastante tocha. La Unión Soviética, que ha bajado, pero bueno, ha ganado la guerra a Rusia, así es que ahora ahí está. Grecia, Israel, Alemania también está pepino. Y a partir de aquí, bueno, Austria también está pepino. Y luego ya aquí ya bajan, ¿vale? Fío, ¿quiénes son estos, tío? ¿Quiénes son estos? ¿Dónde está esta gente? ¡Ah! Vale. Es que esto no lo acabamos cambiando el nombre. Entonces, esto va a ser Italia la Nueva. Así lo vamos a llamar. Uy, bueno, pero vamos a ponerlo en mayúscula mejor, yo creo, ¿no? La Nueva, mucho más fácil de ver. Vale, Italia la Nueva. Y el reino va a ser Italia la Nueva, ¿vale? Luego está Italia, que es la Italia de toda la vida, que es lo que queda de ellos, y luego Lombardía, ¿vale? Así no nos liamos. Entonces, el Fiu-Fiu no, es Italia la Nueva. Y luego, Nueva Ucrania, España, que es una cacota, igual que Nueva Ucrania. O sea, ya de Italia a la Nueva para abajo, sin contar Italia la Nueva, ya todos son cacotas, ¿vale? Aunque Turquía tenga 11 ciudades, pero están muy reventadas. Italia tiene 4, Polonia tiene 3, Egipto este tiene 2, ¿no? Entonces, ahí está el tema. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero en un principio, Egipto, Nueva Israel, eso sí, me gustaría ver las relaciones que tiene cada uno con cada uno. España está en guerra con Libia, lo tiene muy complicado, ¿vale? Y Libia está en guerra solo con España, con lo cual España va a perder, tiene toda la pinta. Bueno, Irlanda está muy potente y no está en guerra con nadie, que es la primera, así es que bueno. Alemania está en guerra con Lombardía, mola, ¿vale? Y Noruega está en guerra con Alemania, lo tiene complicado Alemania, ¿eh? Y con Austria también. Y Austria está en guerra, bueno, pues con Nueva Italia con Austria, ¿vale? A ver, la URSS está en guerra con Nueva Ucrania, que lo quieren para ellos, ¿vale? Grecia está en guerra con Italia la Antigua, ¿vale? Italia, y con Turquía, que queda poco de Turquía, y luego Egipto este está en guerra con Nueva Israel y Nueva Israel con Egipto, ¿no? Vale, pues ya sabemos cómo está esto. Yo creo que podríamos empezar. Hoy va a haber de todo, iban a haber ataques y vamos a ayudar a países, pero yo creo que vamos a empezar con un bonito...
con un bonito timelapse. Eso sí, vamos a quitarle, antes de dar al play, le voy a quitar los nombres porque si no es muy complicado de verlo todo. Y aquí así es mucho más fácil que lo veáis, yo creo, ¿no? Para que lo sigáis. Voy a dejar un largo rato y veremos a ver qué pasa. Prestad atención y disfrutad del timelapse, amigos. A ver, vámonos. Vale, gente, vamos a ver esto, ¿vale? Porque han pasado cosas. Es que no da tiempo a mucho, tío. Desde que está la UT de diplomacia, los timelapse no pueden ser muy largos porque se ocurren muchas cosas en poco tiempo. Entonces, vamos a echar un vistazo por aquí. A ver, España perdió la capital aquí. Y obviamente esto es porque va a volver a ser Marruecos y se ha quedado con todo esto. Todo esto va a ser Marruecos, ¿vale? Libia se ha ido muy fuerte a la mierda y España está aquí, que claro, pues es que ahora esto está aquí como... Vale, vamos a ver, vamos a cambiar este nombre y vamos a llamar a esto Marruecos... ¿Vale? Copia el nombre porque va a ser del nuevo reino este que ha surgido aquí, pues va a ser el reino de Marruecos, que está muy tocho, ¿eh? Ojo, está muy tocho Marruecos. Y luego tenemos esto, aquí te voy a... España la vieja, mira, te voy a cambiar esto y te vamos a llamar Madrid. Ya está, Madrid no, joder. Madrid, ahí mejor, ¿vale? Que eres parte del reino de Marruecos, pero tú vas a ser la nueva España, ¿vale? Ahí estamos, Españida. Vale, y tú sigues siendo el reino de España. Todo muy bien. Vale, perfecto, esto se ha quedado arreglado. Por aquí arriba, como veis, aquí no cambia la situación. Sí es cierto que la guerra entre esta gente, espérate, tengo que volver. No, tengo que volver aquí, ¿no? No, ven a ver, te estás liando tú solo. Aquí, Noruega sigue en guerra con Alemania, bueno, y con Austria. Y fijaos la frontera, parece que está perdiendo Alemania, por ahí. Yo no digo nada, Polonia está resistiendo. Y luego, muy importante, no nos comamos de vista, la Unión Soviética, por favor, pues se está creciendo con toda nueva Ucrania, como era de esperar, ¿no? Turquía parece que se está reponiendo, mientras que Grecia está aquí muy pepino, Nueva Italia sigue aquí, Lombardía por aquí, no ha habido mucho cambio, la verdad, y luego por aquí abajo, pues la verdad que tampoco. Pero bueno, lo importante ha sido aquí que se ha desmoronado el reino de Libia, y ahora hay tres reinos aquí, Marruecos, a ver cómo va... La clasificación, hostia, Marruecos cuarto, tendríamos que haber puesto a estos españoles, bueno, Marruecos cuarto, Irlanda la primera, Unión Soviética ya va la segunda, Noruega tercera, Grecia la quinta, Austria, Lombardía, Israel, Libia, Alemania, Italia la nueva, Italia, Turquía, España, Polonia, Egipto este y nueva Ucrania. España está siempre mal, tío, es que está siempre mal, Españita, vamos, que tú puedes, joder, que tú puedes, vamos a ayudar a España, no, vamos a, no, vamos a hacer otro timelapse. Y no, vamos a tirar unas bombas, vamos a ayudar a uno y luego ya hacemos otro timelapse, ¿vale? Así es que vámonos para Dadoland. Bueno, espérate, ¿cuántos son aquí? No sé, contad 5 de Grecia y ahora 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, vale. Si sale 18, 19, 20 hay que volver a tirar. Entonces vámonos a Dadolandia, vamos a quitar todos estos dados y vamos a sacar el dado de 20, cógelo y al que salga le vamos a tirar... espérate, y el que salga le vamos a tirar, eso es, este número de bombas atómicas, ¿vale? Sale 18, 19, 20, pues hay que volver a tirar, 20, pues hay que volver a tirar. Y va a salir el 10, 4 bombas atómicas. Al 10 le va a doler, al 10 le va a doler, vamos a ver. 9, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, Alemania. ¡Oh! ¡Oh, papu! Pues nada, Alemania, I'm so sorry for you, baby. Vamos a poner la velocidad en play normal y vamos a tirarle 4 bombas atómicas. Pues esto puede ser el final de Alemania. Muy fuerte, menos en la capital, creo que se lo voy a tirar por toda esta parte, porque la capital va a afectar mucho. Bueno, va a tirar una capital también. ¡Hostia! Me equivoqué, mierda. A tomar por culo Alemania. Siempre pasa lo mismo, es la primera bomba. Vale, 1, 2, 3... Y 4. Vale, muy reventadico, ¿vale? Podría haber sido peor. Estas no las he tirado con tanta maldad porque por aquí les había puteado más, ¿vale? Vale, venga, vamos a tirar unas pocas bombas más y luego arreglamos a unos pocos países. Vamos a coger a toda esta gente. Métele por aquí ayuda. ¿Quién ganará, chavales? Es que nunca se sabe. 2 al 10 otra vez, madre mía. Yo no digo nada. No creo que sea Alemania otra vez el 10, ¿no? Quinto, Grecia. Y ahora... 6, 7, 8, 9 y 10, Italia la nueva.
Vale, y son dos nada más. Por lo menos solo son dos. Podría haber sido muchísimo peor, amigos. Este se le ayudó en el episodio anterior, si no recuerdo mal. Mira, tiras una aquí. Y otra aquí. ¡Bum! Y otra aquí. Y se quedan sin comida. Y ahí les has puteado, pues mucho, muy fuerte, ¿vale? A la Lombardía, si quiere, les puede violar el orto. Vale, unas bombas más y ayudamos. Una única ronda de bombas más, ¿vale? ¿A quién le tocará? Y no se ve una mierda. No se ve, tengo que volver a tirar. Pues se ha quedado justo ahí, ¿vale? Cosas del juego este. Vale, pues al 13-4. Uf, tío, ¿os imagináis que le toca otra vez al mismo? Al 13-4. 4. Nuestro 4-5 hasta Grecia. Y ahora 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Joder, Españita, tío. Españita, 4 bombas te llevas, Españita. Qué mala suerte tienes, Españita. Venga, va, pues a la tira. Vamos a ver. 1. Cayéndose. Boom. 2, 3 y 4. Joder, España, qué mala suerte tienes, tío. Te toca siempre lo peor a España, ¿eh? Es que en el juego y en la vida real también, no me jodas. Vale. Y ahora sí, vamos a hacer una tirada y al que le salga le vamos a ayudar, pues ya sabéis, con lo típico, poniéndole gente, recursos, comida, etc. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una tiradita más aquí. Vamos a hacer por aquí. Pero cógelo todo. Ahí estamos. Venga, Españita, que salga Españita, joder. 4, al séptimo, que estará muy tocho porque ya está en el séptimo. Le vamos a, no sé, el dado 4 ese no significaba nada en realidad, ¿eh? Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a Lombardía. Uf, Lombardía. A Lombardía vamos a ponerle recursos por aquí, que ya tenían, a ese ya se les ha ayudado, madre mía. Y luego comida y personas, o sea... Vale, vamos allá, vamos poniendo... Acércate un poquito así, ahí, perfecto. Pon el pincel un poquito más así, no sé. Vale, pon metal también. Ya tenéis metal aquí para dar y tomar. Bueno, tengo una ciudad con 200 humanos. Y está, y esto. Pues eso lo hemos hecho 50.000 millones de veces, no entiendo. Que nos den el reto ese ahora. Vale, y ahora lo importante. Verdaderamente, la ayuda importante aquí es la comida. Bueno, pero primero es la población y la comida. Realmente, es lo que más luego se nota, ¿eh? Así es que nada, voy a poner aquí indiscriminadamente. Vámonos ahí. Espero que no salga luego nadie. Las fronteras. ¿Por qué no se están sumando? Quisiera saber. No me jodéis que os vais a ir a luego, vais a formar otra. ¿Cómo que no cuenta? No entiendo nada. Va a tardar un rato, ¿verdad? Supongo que va a tardar sin más. ¿Vale? De todas maneras, yo creo que les estoy poniendo muy OP, ¿eh? Yo creo que me estoy pasando, ¿vale? Y ahora vamos a coger. Vamos a poner esto. Vamos a poner. Ahí. Vamos a poner el pincel más grande, cojones. Pon ahí casi a tope. Y pone aquí como si no hubiera un mañana. Lombardía a tope. Luego tengo que hacerlo regar, claro está. A ver, los campos de cultivo, esto es lo más importante en realidad. Vale. Aquí, campos. Aquí un montonazo también. Aquí también. Valiendo. Y agua. Y ya con esto hemos ayudado a todo el mundo. It's a celebration, chavales. Estos se están poniendo tochos, los de Lombardía. Yo no digo nada, que cada vez que ayudamos a alguien, luego se descompensa aquí la vaina. Y que se descompense. Para eso soy Dios y hago lo que me sale de los cojones. Que eso siempre mola. A ver, pon un poquito más ahí. No. ¿Lo ha conquistado España? ¿Te imaginas que esto lo ha conquistado? No, es otra, está diferente. Hostia, Milán se ha separado. Espera, justo, vale. Pausa. Que justo que en este momento que ocurra esto. Vale. Pues justo cuando iba a terminar. Milán, que es de un reino que no tiene nombre. Entonces, Milán ahora es un reino independiente. Vale, se ha independizado de Lombardía. Así es que ahí está. Vale, pues España está fatal. Voy a hacer que riegue. Vamos a regar en todos los lados. Tú dale al play, no te preocupes. Vamos a regar, digo, ¿eh? Vamos a hacer que llueva en todos los lados. Esta parte ya se ha quemado. Bueno, pues España está condenada al fracaso, no lo puede evitar, ¿vale?
Y ahora hay otra España aquí. No entiendo por qué hay otra España aquí. Ya la puse en otro momento, ¿no? Bueno. Si se independiza esta parte, pues será la nueva España. Por culo. A ver. Aquí se ha ido muy fuerte Alemania a la mierda. Como podéis ver, aquí sigue el incendio, tú. Y ahí, esto es de Noruega, tú. Hostia, que Noruega se ha metido en las Islas Británicas. No digo nada. Y espérate, porque... Ah, no, esto sigue siendo Alemania, ¿no? Sigue siendo Alemania, lo que pasa es que ha perdido la capital de allí. Y ahora esta gente de aquí, a ver. Sí. Están bajando un mogollón de irlandeses aquí. Déjame poner esto en uno ahora. Y déjame ver quiénes son estos. ¿A qué? Bélgica. Sí, es Alemania. Pues mira, vamos a coger... Vale. Para acá. Para no volvernos locos, ¿vale? Alemania tiene la capital ahora ahí. Y ya estaría en un principio Italia. Déjame ver otra la clasificación general. Irlanda sigue la primera, Unión Soviética segunda, Noruega tercera, luego Marruecos, Grecia, Austria, Libia, Lombardía, Israel, Italia la nueva, Italia, Polonia, Milán, Alemania, Egipto, France of... ¿Qué cojones son estos? A ver. Anda, hostia. Estos han independizado. ¿Y cómo lo podríamos llamar a estos, tío? ¿Nueva Islandia? No, Islandia, coño, que estos se han independizado. Estos son... mierda. Esto es Islandia, ya está. Islandia es como se llamaba en un principio. Se ha independizado de Irlanda, que me había liado yo, ¿vale? Islandia vuelve a ser independiente. Vale, perfecto. Y ya estaría, ¿no? Correcto. ¿Y estos quiénes son, tío? ¡Oh, Palestina! Se ha vuelto a independizar. ¡Qué buen rollo, tío! Bien, bien, bien. Palestina libre, tío. Mierda. Palestina, Palestina. Aguanta ahí, Palestina, Islandia y España son mis favoritos porque van perdiendo. Vale, pues ahora vamos a poner esto así. Ahí estamos. Vamos a quitar los nombres. No, me he equivocado. Quitar esto. Sí, ahí. Y ahora sí que sí, vamos a hacer de nuevo otro timelapse, ¿vale? Disfrutadlo y presten atención que puede ocurrir cualquier cosa, ¿eh? Vale, de acuerdo, vamos a pausar esto y vamos a ver qué todo lo que está ocurriendo ahí. Que por lo que veo, no es moco de pavo, ¿eh? No es moco de pavo. Me parece que ha vuelto al ruedo Escocia. ¡Vámonos! ¡Vámonos, loco! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Sí, señor, sí, señor. Escocia vuelve, Escocia vuelve. Cógete esto, nombre. Control-C. Aunque no tenga la capital ahí, pero el reino ya es Escocia, ¿eh? Ahí estamos. Ahí estamos, sí señor, Escocia. Y esto, claro, tendremos que ponerle aquí también a esto Escocia, aunque esté repetido, ¿vale? Pero forma parte de Escocia, ¿vale? Perfect. Escocia se ha independizado, tiene parte de Islandia y tiene toda Escocia y tiene una parte de Irlanda, así es que guay. Por otro lado, aquí están ocurriendo muchísimas cosas en nuevos países. España ahí está, ¿vale? ¿Esto es Libia? ¿Esto es Libia? ¿Podríamos llamarlo...? Bueno, no, venga. Esto va a ser Libia y ya está. Libia. Okay, España se está recomponiendo. ¿Estos quiénes son? Esto lo tenemos que ver. Estos son nuevos, ¿verdad? No, esto es Italia, tío. Muy bien, Italia está ahí. Esto es parte de Libia. ¿Esto de qué es? Italia la nueva, vale. Lombardía ha recuperado Milán, ¿de acuerdo? Alemania está haciendo lo que puede. Cierto es que Irlanda se ha metido en Europa, pero ha perdido la parte de aquí, así que se queda más o menos como estaba. Noruega se afianza, lo que pasa que aquí, ojo, nuevo país independizado. Suecia ha vuelto. Suecia ha vuelto, amigos míos. Chon, 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 chon. Vuelve Suecia, se ha independizado de Noruega, pero no creo que dure mucho. La Unión Soviética sigue su avance imparable. Acaba con toda nueva Ucrania. ¿Esto qué es? Vale, y esto es un nuevo Crimea, ¿cómo podemos llamar a esto, tío? Oh, mira, por no buscar un nombre. Esto es lo que mola de ser Dios, tío. Mira cómo mola ser Dios. Mira, por no poner un nombre. ¡Oh! ¡Tomar por culo! Iba a ponerlo Crimea o algo, pero en por culo.
Vale, la Unión Soviética sigue ahí. Pausa, que si no esto ni se mueve. Esparta, Esparta se ha independizado de Grecia otra vez, ¿vale? Vamos a coger esto. Que ya había ocurrido en el pasado, no sé si os acordáis. Por eso he puesto Esparta ahí, ¿vale? Esparta se ha vuelto a independizar, pero ahora tiene bastante más zona aquí en los Balcanes, ¿eh? Turquía se sigue recomponiendo, pero bueno, lo tiene complicado. Estos siguen en guerra. Hostia, ¿qué ha pasado aquí, tío? Pues tú no eras Palestina. O sea, a ver, coge Palestina. Ahí va. A ver. Perfecto. Palestina vuelve a estar ahí. Oye, necesito ver las relaciones antes de que pasemos a la segunda fase del vídeo, que va a ser más corta, pero va a ser más potente. Pero necesito ver las relaciones que hay aquí. A ver. ¿Tú qué eres? Hostia, tú eres Marruecos. Tú eres Marruecos, ¿no? Sí, es del Reino de Marruecos esto. Sí, Reino Marruecos. Vale, vamos a ponerte Marruecos también ahí. Ya, son unos Marruecos muy largos, ¿vale? Pero bueno, lo que os estaba diciendo, vamos a ver las relaciones. Marruecos en guerra con Libia, ¿vale? España con nadie, ahí se va a recomponer. Así es que guay, vale. Luego, por aquí arriba, Irlanda obviamente está con Escocia, pues se acaba de independizar, y con Alemania. Alemania, poco le queda ya, pero sigue en guerra con Irlanda. Luego, Lombardía está en guerra con Italia, la vieja, ¿vale? Y la Italia nueva con nadie. Muy bien por ellos. A ver, Esparta con Grecia y Grecia con Esparta, con Italia y con Turquía. Cuidado con Grecia, ¿vale? Ahora, Polonia. A Polonia. Polonia cada vez está más tochillo y me gusta. Vale, Suecia estará en guerra con... Ah, pues mira, están en guerra con estos, tío, con Nueva Italia, ¿vale? Pero van... Y Noruega está en guerra con nadie, tío. Ah, que se han vuelto a independizar aquí, tío. Noruega del Norte les tenemos que llamar a estos. Sí. Noruega del Norte, ok. Ahí estamos. Vamos a llamar así aquí. Y mapun. Noruega del Norte tiene que hacer un frío que te cagas, ¿no? Y luego por aquí la Unión Soviética, como os decía. Dije esto, por favor. La Unión Soviética está en guerra con Austria, interesante, ¿vale? Y poco más, Turquía, ya habíamos visto todo esto, ¿vale? Así es que... Vale, pues a ver, la segunda fase de esto va a ser aniquilación de países, como lo oís, ¿vale? Lo siento en el alma, aniquilación de países. Vamos a aniquilar 3 países en total. Y ahora, diréis, ¿cómo lo vas a aniquilar? ¿Vas a tirar dados? Claro, no. Si lo vamos a aniquilar, da igual cómo. Pero voy a poner la norma de que tiene que ser con bombas del zar. Y diréis, ¿y por qué con bombas del zar y no de otra manera? Porque las bombas del zar, a mí me cuesta más tirarlas sin hacer daño a los demás, con lo cual yo... Prometo que me lo voy a hacer de la manera que menos afecta a los países colindantes. Pero claro, si yo tengo que tirar una bomba atómica del zar aquí, está claro que todos los países de alrededor se van a ver afectados, ¿vale? Para ponerle un poco más de salseo. Y lo vamos a hacer con 3 países. Sí, señores, 3 países. Es un poco salvaje, pero así vamos agilizando un poquito la serie. Así es que vámonos para Dadolandia. Bueno, aquí sí, vamos a tirar un dado de 20 y contamos, ¿vale? Bueno, lo vamos a contar primero porque a lo mejor... A ver, 1, 2, 3, 4, 5 es Noruega, ¿vale? Entonces, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, vale. Pues entonces un dado de 20 y Esparta se libra. O sea, perdón, Palestina. Bueno, el último, el que más flojo vaya, que creo que es Palestina. Vale, pues nada, vámonos a los dados. Vamos a quitar esto, vamos a sacar el dado de 20, cógelo. Te lo he dicho, aniquilación con bombas del zar. Es que me da igual todo, tío. Pum, 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 pum. El 10. No sé quién es el 10, pero bye, bye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Noruega del Norte, vale. Noruega del Norte, te has independizado para morir. Hostia, pues va a ser muy complicado, ¿eh? Va a ser muy, 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 muy complicado. Correcto, Noruega del Norte. Uf, qué complicado lo tengo, tío. Para echar esto. Vale, vamos allá. Vas a tirar una aquí. Tenemos que dar al play, obviamente. Obvio. Se nota que he visto el hoyo. A ver, 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 a ver. ¡Boom! Pues queda un poco aquí. Fíjate qué mala suerte, tío, por los que están alrededor. Lo siento, pero... Solo para destrozar este trocito va a morir un montón de gente. ¡Qué pena me da! Vale. A ver, aquí. Hostia, es que va lento este. Estoy jugando con un i9-9900K y la 2080 Ti. O sea, es de los ordenadores más potentes que existen. Y se ralentiza porque el juego no está optimizado así. Otra aquí. Hostia, tío. Estos de aquí, mira, se habían venido a esta parte.
Vale, puede ser que Noruega se vea muy afectada. Y bye bye Noruega. Noruega cambia de capital, ¿vale? Que lo sepáis. Pero me parece que hemos aniquilado a estos, con lo cual bien. Ah, no, espera, son estos, quedan todavía aquí. No. Correcto, Noruega del Norte, te tengo que tirar una más aquí. Uf, aquí sí que va a hacer mucho pupa, ¿eh? A la URSS, a Polonia sobre todo, pobrecita Polonia. Bueno, lo he dicho que iba a ser así, así es que en todo el medio. Así afecte a todos por igual. Lo siento, tíos. Que afecte a la URSS no importa, pero Polonia es muy débil, tío. Le puede suponer... Joder, ¿otra aquí? Otra, otra. Madre mía, cómo estoy dejando el mundo. Y eso que solo hemos aniquilado a uno, tío. Vale, ahora sí. Veamos aquí la clasificación por si las moscas. Noruega del Norte tiene humanos, pero no tiene ciudades. Vale, perfecto. Vale, hecho. Suecia. Esto debe de ser Noruega, supongo. Es que vamos a ponerle su nombre en su sitio. Correcto. Mira, métete al norte, haz un copy-paste. Ahí estamos. Vuélvete a la capital, vuélvete a ponerte aquí. Pim, pam, pum, bocadillo de atún. Vale, siguiente exterminación. Joder, cómo hemos dejado el mundo, ¿eh? Y eso solo hemos exterminado una. Es que este estaba muy repartido, este era complicado. Vale, volvamos a Dadolandia. Vamos a coger esto. Y el agraciado es... El 13. España, fijo, con la suerte que tiene España. A ver, el 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, Noruega. Joder, Noruega. Tomar por culo Escandinavia, tío. Uf, muy difícil además, ¿eh? Ahora todo Noruega. ¿Qué queda de Noruega, tío? Vamos a poner esto aquí, sí, que es más fácil de verlo. Solo queda eso, ¿no? Me parece que Suecia va a perecer, ¿por qué? Sí, Suecia sí, porque por las ondas expansivas. Vale, lo siento, tío, Noruega. Bueno, pues ha muerto todo Noruega. Parece como algo divino aquí. Castigo divino a la zoofilia. Pasión que aplasta una roca asesina. A ver, otra por aquí. Suecia la vieja. Nada, tío, no hay manera. Muertos todos. ¿Creo? Sí. Ah, se acabó. Pues se acabó todo el escandinavito, el que se había acercado por ahí. Vale, vamos a comprobar lo que realmente esté así. Y falta un tercero que vamos a exterminar para terminar esto. Noruega del Norte, Noruega no tiene ciudades. Vale, Suecia está, no sé en dónde está, pero Suecia está. Ya aparecerá su capital. Y vamos a hacer una última aniquilación total. España no. El 17, uff, eso suena a España. Suena a España con la mala suerte. 1, 2, 3, 4, 5, Lombardía, ¿vale? 6, 7, 8, 9 10, 11, 12 13 14, espérate. Me he liado. 1, 2, 3, 4, 5, Lombardía, ¿vale? 6, 7, 8, 9, 10, Italia la Nueva. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Kunshin. Es que estos son nuevos, tío. ¿Quiénes son estos, tíos? A ver. Nueva Ucrania, hostias. A ver, llévame aquí. Nueva Ucrania. Y del reino, pues por lo que sea, no te hemos puesto. A ver. Sí, es porque se ha independizado de algún lugar, ¿vale? C. Para acá. Creo que voy a repetir la tirada y diréis, ¿no? ¿Por qué? Sí, pero voy a tirar repetir la tirada con un dado de 10. Que le caiga a los de arriba, ¿vale? Porque tiene mucho más sentido. Vale, Nueva Ucrania ya está ahí. Faltan estos que son. ¿Quién eres tú? ¿Y tú de dónde estás, tío? ¿Qué lento va esto, tío? ¿Y tú de qué cojones de reino eres, tío? Tú eres una independiente de ahí que bien podría ser... Yo qué sé. Te voy a poner Rumanía, ¿vale? Aunque esté Rumanía ahí, por Rumanía la Nueva, ¿vale? Rumanía la Nueva. Tomar por culo. Bulgaria tendría que haber puesto. Bueno, ya es Rumanía la Nueva. ¿Vale? Rumanía la Nueva. Y ahora vamos a hacer la misma tirada, pero con un dado de 10. Lo siento, he cambiado de opinión. Paso, soy Dios ya con lo que me sale a los cojones, ¿no? Esto es un simulador de Dios. Venga, va. Pim, pam. Aniquilación total al segundo. Hostias, hostias, hostias. Aniquilación segundo, Irlanda. Hostias. Hostias, me creía la Unión Soviética, pero no. Ha salido. Hostias, la que quería aquí. Hostias, vale, vale, vale. Y aquí estamos, estos al independizar. Hostias, 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 ¿quiénes son estos? Tío, esto va a ser Inglaterra que se ha vuelto a independizar, obviamente. Qué difícil va a ser esto. A ver. Un imperio nuevo. Pues tú vas a ser Inglaterra a partir de ahora. Inglaterra. Vale.
Ponlo ahí. Vale. Y asegurémonos, cerciorémonos de que Irlanda es el segundo. Porque esto, Irlanda, sí, sí. Irlanda, Irlanda, mira, Irlanda. Hostia, esto le va a afectar mucho a Escocia. Vamos, Escocia, tú puedes. Oye, ¿en qué velocidad estamos tú? Estamos en la velocidad máxima, Vamos a poner esta. Vale, tira por aquí, tira esto. Tira una. Lo siento. Vale. A ver, aquí, si puedo. Uf, esto va a ser muy difícil, Vale, aquí queda un poquito Irlanda del Norte, a ver si lo tiro así. Vale, aquí queda un trozo. Se va la mierda. Escocia, Inglaterra, se va. Bueno, es lo que hay. Yo le he dicho que las normas eran así. Se había hecho con toda Alemania, E Irlanda, flipas, tío. Por eso seguía la segunda, pues se había hecho con toda Europa, En este transcurso. Boom. Bam, bim. Reykjavik. Holy shit, ¿cómo se ha puesto eso? Aquí queda un poco. No he tirado tres, no debería haber tirado tres, no lo necesitaba. Vale, ha caído un grande. Aquí queda un trozo todavía de Irlanda, tío, míralo. Así que hay que tener cuidado porque sobreviven los japutos. Sigue ahí, tío. No me jodas, que te atrinchero ahí. Mira lo que ha sobrevivido de Inglaterra, Vale, ahora sí que sí, me parece a mí. Déjame verlo aquí. Noruega. Irlanda ya no está, tío. Ya está. Sí. Ah, tiene cero ciudades, 46 personas, qué bueno. Pues chavales, este ha sido otro episodio más. Uf, cómo se está poniendo todo esto aquí. El próximo episodio veremos cómo se ha quedado el mundo después de este ratito, pero joder, Joder, atrapas a roscas y pues Venancio, vaya final de episodio. Un besito para todos, muchísimas gracias por ver el vídeo como siempre, espero que lo hayáis disfrutado, que os haya animado un poquito la cuarentena y dentro de un poquito ya sabéis que volveremos con más. Bye bye.